visita a la profesora también. Tengo ya formada, han minimizado de la presencia de su vacuna en el país. ¿Usted desde el propio gobierno se hayan emitido comentarios al respecto similares en algunos casos cuando el propio ministro del Interior que tuvo declaraciones al respecto? Primero hay que señalar que no es un tema de más o menos, es un tema de un problema que tenemos en el país y hay que definir primero, hay que hacer un buen diagnóstico, un médico tiene que hacer un buen diagnóstico para encontrar la solución a los problemas. Lo que dijo Ollanta Humala y que fue señalado como inadecuado, como que no es verdad, el propio presidente y el propio ministro del Interior lo han ratificado. Entonces yo creo que a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces aquí se quiso caricaturizar la figura del líder de la oposición con este tema, pero aquí también hay una gran responsabilidad. No olvidemos que los rezagos del terrorismo unidos con el narcotráfico son el problema en la zona del BRAE y que es muy diferente el tratamiento en la zona del Alto Guayaga. Entonces aquí se necesita una política de gobierno que con un diagnóstico adecuado resuelva los problemas en la zona del interior del país. Pero aquí también quiero expresar la preocupación que tenemos sobre el tema de los conflictos sociales. No olvidemos que los sucesos de Bagua no son hechos aislados, son hechos que vienen desde el 2008 cuando se derogaron los dos primeros decretos legislativos, el 1015 y el 1073. Después ahora se ha derogado el 1090 y el 1064, pero todavía tenemos pendientes, además son reclamos de los pobladores de la Amazonía estos temas. Es por eso que nosotros consideramos que la agenda de los políticos no puede estar de espalda a los pedidos del pueblo. La Comisión de Constitución tiene que colocar en agenda los proyectos que demandan las comunidades, pero sobre todo también queremos alertar a la opinión pública sobre los temas de la Amazonía que están pendientes. Hay 100 APUs que a pedido del gobierno, porque el gobierno quería hablar directamente con los propios interlocutores, que están esperando que el gobierno facilite su venida o se traslade. El caso es que si querían realmente dialogar con ellos, ellos están dispuestos. Ahí en estos momentos también los APUs, parte de estos APUs están en Lima esperando el diálogo y que realmente ese diálogo se convierta en una solución real a los problemas de la Amazonía y que no sea como hasta ahora una mecedora. El tema de los pobladores de la Amazonía es un tema que va más allá de simple y sencillamente darles dinero, como ha señalado el presidente de la República. Es un tema de respeto y es un tema de escuchar la problemática, porque realmente aquí hay un conflicto social vinculado a problemas de tierras y a problemas medioambientales que tiene que resolverse, si no el problema va a seguir ahí. Y la otra preocupación que tenemos es también quienes están pagando la mayor factura, por los conflictos en la Amazonía y por los conflictos en la zona del BRAE y del Alto Guayaga es la familia policial. Nosotros creemos que atenderlos, en este caso los familiares de los caídos en Bagua, están reclamando, hay que atenderlos porque ellos han defendido la patria, están defendiendo con su vida. Entonces creo que atenderlos es una necesidad, no solamente una responsabilidad, sino una obligación ética frente a quienes ofrendaron su vida y también atender con la misma necesidad a los familiares de la gente de Bagua. El tema de trasladar a los pobladores que están en estos momentos procesados es una bomba de tiempo. ¿Por qué avivar el conflicto cuando la justicia debe llegar a las zonas y además, como señala el propio convenio 169 de la OIT, en su propio idioma? Y esto es un tema también pendiente si realmente queremos resolver los problemas del país.